también. Bueno, entonces ahí ya. Ya salió la comida, baño. Sí, ya salió. Ya salió la comida. Va a partir mi chilito. Ya están asando el pollo, miren. ¡Hala! ¡Qué olorón suelta! Pollo asadito. Pollo asadito. Vas a tener que darle vuelta a esas piernas, fíjese, señora Francisca. Señora Francisca, ahorita voy. Escupe hasta un chile, compró él para que esté. Dos venían. Ahí está. Voy a hacer un proyecto social por acá. ¿Qué vas a hacer? Hacer una mesita, aunque sea de varitas. Mija, ¿no me hace favor de desocuparme ese traste para echar el pollo? Lavalo bien. Ahí. Y si salió bien, bien bueno el caldo, va. Se mira que sí, ¿eh? ¿Puro caldo está? Puro caldo de pollo. Bien rico, hasta de colores, mira. David, ¿ya tenés hambre? Sí, vos, para mientras estoy tomando por poquito, porque si dicen que si me tomo más de un vaso, ya no me van a dar para nada. Mira vos, ya no tenés que derecho, se golpeó la mano, mira. Por tirarse del columpio, yo no me golpeó. Solo es que la Jessica pues dice, me voy a bautizar. Es que mira pues, Misha, yo me subí y me arrepentí. Y cuando me quise bajar, plum, no viste que eso mató, me pegué. No me di cuenta. Y la Jessica vos dice, me voy a bautizar. Si tendría que bautizarse alguna piedra en la cabeza vos. Me voy a bautizar, dice la Jessica. Mira. Cuando se tira, poch, le hace la piedra. El copero se ha bañado todavía. Es el copero. Ah, yo no es sábado, va. Yo no me voy a bañar, yo solo sábado me baño. Ay, no. Solo los sábados y todos los días en la mañana. Mira lo que me va a comer yo. Ay, mañana, todo lo estás tirando. Te arde mucho. Yo le iba a decir a mi mamá que nos trajéramos la mesa verde. Eso no lo sí. Mira, que había más. Nosotros más que acostumbrados estamos. Cuando alguien me dice. Cuando alguien le dice a una persona que ya está acostumbrada es porque no sabe qué ha vivido. Pero dice sí. Que comer parado no se llena rápido. Ay, Dios mío. Primero va con los pies, va bajando la comida, va bajando hasta los pies de largo. Después para arriba, para arriba, para arriba. Yo cuando como, por eso yo cuando como sentado, me lleno. Cuando me paro me da más hambre. ¿Qué será? Pasa, cambio, copa y si le pasa de largo la comida. No, a mí no. Más que marcado. Miren todo lo que se va a comer doña Eva. Hoy se va con placer. Miren. Venía a enfocar la carne, tú, por Dios santo. Venía a enfocar el pollo. Ahorita ve. Miren. Estoy enfriando mi agua. Hoy sí se va a empachar doña Eva. Mientras que a tío Pila no le dio nada, miren. Esta doña Eva, hombre. Ay, no, doña Eva. Sí, se mira bien bueno. Miren, me puro el pollo a la leña. Puro pollo a la leña. Espérame, lo voy a enfocar. Vamos a poner una musiquita ahí. Chanana. A los 18 años de edad decide. Un pollito humilde. Ay, me aparto la mitad. Me arde la mano. A ustedes o a la mitad. A mi papá. Sí, bastante le van a dar. Ahí está doña chica, miren. ¿Ya le dieron? Ya come, miren. Está más seco, más. No está húmedo, pues. Estoy más seco que el seco. Está más seco que el cañal. Cambio Alejandro, sí, a pesar de que tiene tos. Él fue el primero que se fue a meter. ¿Hasta yo? Pero tú vas a dejar tu enfermedad. Esa no es mía, vos. O sea, a ver, ¿de quién es? El agua se lleva la enfermedad y después vuelve la enfermedad. Ese Alejandro. Si venís a bañar, te traes al mismo río y te vuelve la enfermedad. Te va a volver la enfermedad. Jessica, ¿sabes cómo va a haber? ¿Este era mío, prueba, doña Chica? ¿Ah? ¿Ese era mío o no? ¿El mío? No. Yo ya tengo hambre, ustedes. Yo sí tengo bastante hambre. Jessica. Bueno, pues entonces por primera vez. Cuidado con mi agua de arriba, cuidado.
Después de tanto tiempo, hemos regresado. Está caliente, Pamela. Miren, Alejandro. Alejandro fue a cutear todos los palos. Pues. Una tarea de leña tiene ya lista. Ya consiguió. ¿Ya? Este dice, yo voy a llevar leña para mi papá. Miren. Como aquí abundan los árboles. Lo que Alejandro cortó fueron ramas. Bueno, pues, hasta como me hacen los... No, mamá, regáleme. El de hoy. Cope falta. Ah, está el suyo. ¿Y el mío? ¿Eh? Está mal cansado. No, el que estaba. Ay, más tiecito. Ay, qué rico quedó. Está rico el caldo, vos. ¿Ya todo aquí, Misha? ¿Ya? Misha, mostra tu plato. Mostralo viendo para acá. Ahí está. ¿Dónde están los vasitos, pues? Ahí está el mío, cuidado. Mira, vos come que Inés y nosotros sufriendo por ti, y mi mamá trajiste. Sí, mira, mi mamá trajo. No los vieron. No, ya mero. Es que, mira, pues, nosotros hicimos carnaza con limón y sal. Y va a buscar. ¿Y dónde? Y me fui a prestarle a la vecina. Lo regaló. ¿Limón? Ahí está, Kiro. A mí me regalaron un pedacito de pollo, qué rico salió. Salió bien bueno, ¿va? Uh-huh. ¿Dónde está el limón? Tal vez por el hambre uno lo siente más delicioso. Lástima que no lo puede disfrutar tanto. Vamos a ver si se enfoca bien. Aquí está, ¿eh? Está bien profunda la herida. ¿Obel, tu pollo? Ahí está asando. Ah, está asando. Con el de Davi está la par. Ahí está. Ah, sí, pues. ¡Ay! Todo lo echó, jefa. Todo se fue. 12 pedazones grandes le dio cada uno. Hoy sí. Aquí nada de miseria, vamos. Mande. Ah, sí. ¿Qué dijiste, Misha? Mi mamá y doña Chica se tienen que bañar, dice. Que mi mamá y doña Francisca se tienen que bañar. Pero una hora después de responder. ¿Qué hora serán, pues? A la misma de ayer. A la misma de ayer. ¿Qué pasa? David, mira. Dame la ajá. Oh. Pásame las cartas. David, ahorita. ¿Es el tuyo? Sí. ¿Y el mío, Jeff? Ahí está. Ahí está. ¿Querés, Misha? Ya voy, Misha. Mi mamá tiene la... Bueno, mi jefa también se va a bañar. Se va a bañar, mamá. Bien, la olla, mijo. Mi mamá no se metió al agua desde que venimos. No, hasta que comamos. ¿Esto no tiene punto? ¡Ani! No carga el chile por ahí donde se me regalan un poquito. No, aquí está. ¿Dónde estará? Hay más, saque más. Está bueno, David. Está bueno. ¿No va el mío? Sí, ya. Ya te queremos aquí a la par también. Sí, acá te limón. Pero bueno. ¿Cómo rechina mis caites de tanta agua? Cope, mira. Cope, ahorita me acordé. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado este video. Lo hicimos de todo corazón para todos ustedes. Ya que hemos planeado esto y decidimos venir a compartirles estos bonitos videos. Espero les guste a cada uno, a todos. Suscríbanse al canal para ver muchísimos más videos. Esto es algo de fuera de lo que hacemos, va.
Nosotros hacemos otro tipo de videos, pero decidimos venir a hacer hoy esto. Y espero usted le... miren lo que me sirvió mi jefa. Bien, vamos a ver. ¿Agarró usted, jefa? Sí. Miren, gracias, jefa, por eso la quiero mucho. ¿A quién se le antoja? Miren hasta cómo escurre. ¿Hasta dónde me querés? De aquí hasta la luna. De aquí a Petén, va a decir. Por ahí, por favor. ¿Vas a hacer la rueda ahí? Oh, ahí voy a hacer comer a la par de Copelandia. ¿Cómo me arde la mano, sí? ¿Vas a comer, amigo? Sí, ya voy. Bueno, pues vamos a dejar este video por acá, pero vamos a compartir otros porque después de comer vamos a hacer retos entre el río. Y si Cope no se vaya, pierde mucho, va. Entonces, nos vemos y hasta la próxima.